Bueno, estos son los diarios de la época. Este es el diario del día que desaparecieron mis viejos. Subversivo muerto en un enfrentamiento en Vera Mujica y Boulevard 6, que es la casa de ellos. Mi viejo en ese momento estaba trabajando de albañil y hace un par de cuadras en la bicicleta y cuando ve tanto movimiento se atina a volverse. Cuando vuelve, le pegan una voz de alto y lo hieren, que no sabemos si es lo hieren de muerte o lo hieren en una pierna, según otros comentarios de los vecinos. Entran a mi casa, están un rato largo y como a las 10 de la mañana la sacan a mi mamá y a mi hermano y a mí y nos meten en un Falcon, en un auto. Y entonces mi vieja le dice a mi hermano, mira, yo voy con los policías a comprar zapatillas al centro, cuídalo mucho a tu hermano, no te separes de él y a la vuelta nos vemos, a la vuelta, pero no tengas miedo y demás. Bueno, de ese día nunca más los encontramos, nunca más los volvimos a ver a ninguno de los dos. Acá están mis viejos de jóvenes. Es igual a mi hijo más que a mí. Se hallan desde el 13 del mes de octubre último dos niños hallados en la vía pública. Las criaturas responden a los nombres de Gustavo y Diego, de aproximadamente 1 y 3 años de edad respectivamente. Los menores serían hermanitos y la justicia trata ahora de ubicar a sus familiares. Así que bueno, mis abuelos al verla en el diario acá del litoral, ver la noticia, se van al otro día y van al juzgado de menores donde se tienen que presentar y bueno, nos recuperan enseguida. Y desde ese día vivimos con mis abuelos paternos, bueno, hasta que fuimos creciendo, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Vos? Soy de primera. ¿Cansado? No, bueno, un poco, viste cómo son los viajes largos. Bastante hora, ¿eh? Pero no sé, yo le ayudamos un poquito. ¿Comer algo o no? No, no se come nada, hay que cambiar de empresa. No. Cuando caigo en el grupo, cuando caigo en hijos, sentí también una suerte de contención en el grupo. Primero porque realmente a los compañeros le había pasado lo mismo que a mí y bueno, ahí es realmente donde vos vas encontrando tu lugar y realmente tu lugar en el mundo, ¿no? Que la verdad que encontrar a mi hermano o hermana, no sé, toca el cielo con las manos, ¿no? Sé que algo que me, qué sé yo, me queda pendiente, es como encontrar a mis viejos, la historia de ellos, encontrar algo de ellos que está con vida. Nosotros somos todos conscientes de que es un hermano o una hermana que tiene una vida, que tiene una historia, que acarrea con un conflicto, que no es fácil, que te cambian la identidad y demás. Y bueno, eso también limita la idea de pensar, qué sé yo, haríamos una fiesta. Sí, haríamos una fiesta si... Con ella o sin ella vamos a ir igual a la fiesta. Si este compañero o compañera se siente en esa etapa, si no, qué sé yo, claro. Se verá más adelante. Ayudando todos a que esa relación se,
se construya del mejor modo, del modo más humano, más y más respetuoso también. Así que es eso, creo que una alegría intensísima, con la serenidad de estar dando inicio a una relación para siempre, ¿no? Y sí, si la esperanza está, y creo que va a llegar. Creo que va a llegar el momento que podamos encontrarlo. Y lo voy a compartir un poco. Se conocen en un cumpleaños de 15, que mi viejo era más grande, ¿no? Y andaba medio enredado con una piba. Y cuando va, estaba mi vieja ahí. Así que creo que la dejó de cara a la piba y ya se engancharon ellos. No, después, bueno, siguieron en la facultad. También mi viejo estudiaba abogacía ahí en la Católica y mi vieja después empezó a estudiar letras, pero ya estaban ellos de novio. Y bueno, y fueron haciéndose, ¿no? Empezaron en Acción Católica, en la militancia, y creo que todo eso también lo fortaleció mucho como para seguir adelante con los mismos pensamientos que tenían los dos. En el 2004 nace mi bebé, Ámbar, mi hija. ¿Te acordás, Pollo? Sí, soy el padrino, cuando me acordás. Y bueno, fue un lindo momento porque estuvimos, no sé, una semana donde era como que había ya etapas en la vida que uno ya iba como formalizando, qué sé yo, ya teníamos los dos más o menos. O sea, era como que faltaba a mí me faltaba el hijo, como parecía tener la familia medianamente conformada. Ese fue el antes y el después, donde vos... Puede ser, ahí. Volvés a Santa Fe y volvés a Santa Fe con esta gana de empezar a conocer y a saber y involucrarte un poquito, y fue donde te metés. Como que quemé una etapa y que quería buscar alguna... Ahí es donde yo creo que... Como que se te cae la ficha, ¿eh? Y sí. Y arrancás mucho... a conocer un poquito, un montón de información que la verdad que si bien es como que la información estaba, nunca nos habíamos tenido la posibilidad de acercarnos a esa información. Viajás mucho a Rosario. También, como vos decías, Diego, de cuando uno tiene un hijo ya tiene otras cosas. Yo, Mauro nació en el 95 y creo que ahí también fueron momentos que vos empezás a decir, bueno, voy por lo mío, por mi viejo, por la historia, por mi hermano. Que son las partes que te faltan. Cuando encontremos, es como que encontrar a nuestros viejos, porque lo único vivo que nos queda en nuestra historia es el hermano que estamos buscando, ¿no? Que eso va a ser fuerte, fuerte. Que sería como que volvemos todos a... Como volver a empezar, ¿eh? Cerraríamos una etapa importantísima en nuestras vidas, ¿no? Sí, en realidad, no sé si por ahí la palabra es cerrar, ¿no? Capaz que en realidad puede ser el momento... O abrir. Donde abrimos y donde abrimos... Y sí, no, pero... O sea, necesitamos cariño y tenemos mucho cariño para dar, y por eso es que calculo que es lo que nos da fuerza y de... Igual nosotros creo que con la piel que tenemos, pues fuera que somos hermanos, la piel que nosotros tenemos y que sé yo, la forma de llevarnos, yo creo que enseguida se va a volcar a abrirse con nosotros. Va a tocar, no seguro. Va a tocar, no, yo estoy convencido que realmente vamos a poder encontrarlo y realmente que cuando nos conozca va, sí, realmente sí. Se va... Todo aquel que sea un poquito narigón, un poquito pelado... es de acá. Debemos tener algo de ADN mezclado.